Bien, bueno, les cuento que yo me vine hasta la Escuela de Flamenco Zambra, que queda ubicada en Convención 1258, esquina Soriano, porque va a haber un espectáculo de flamenco dentro de muy poquito, el 28 y 29 de mayo, en la sala Hugo Balzo de, el Auditorio Nacional del Sodre. Y para hablar un poco de eso, estoy aquí con Dayana González, que es la responsable y también es bailarina de la pieza. ¿Cómo estás, Dayana? ¿Cómo estás? Muchas gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. ¿Cómo viene el tiempo de ensayo, de preparación? Bueno, estamos en la cuenta regresiva, la verdad, estamos con ensayos a full. Estamos casi todo el equipo ya, que Silvana Perdomo, una de las bailadoras, vino de Japón hace unos días. Y mañana llega Álvaro González desde Argentina, el cantador. Y bueno, estamos dándolo todo. Dicen que es un espectáculo fuera de lo común, fuera de lo que es típico de flamenco. ¿Qué vamos a poder ver en ese espectáculo? Sí, quizás sí, capaz que tiene como una impronta diferente de lo que es el flamenco tradicional. Respira es un encuentro de personas que necesitan estar juntas en tribu, que necesitan pasar por diferentes situaciones, necesitan pasar por diferentes vivencias dentro y fuera de escena. Y bueno, vamos a tratar un poco de contar eso. Es una propuesta personal, no personal mía, sino personal de cada uno de los que estamos. Y me parece que es lo más rico, ¿no? Que es muy. Podríamos decir que en el recorrido de lo que va a ser, lo que el público va a ver a Cecilia, a Silvana, a Ícaro y a Dayana contando y transitando por situaciones personales, que somos los cuatro que bailamos de forma solista. Y bueno, y la música obviamente que nos va a acompañar y nos va a arropar y nos va a ayudar a ese recorrido y en el caso, en algunos casos también a ayudar a sanar, ¿por qué no? Qué lindo. Bueno, hablan un poco en lo que estuve leyendo sobre la pieza, que acá entra esa conexión que hay entre las personas a través de lo que es el aire. Qué interesante y qué lindo eso, ¿no? Sí, porque imagínate que en realidad como que el inicio del crear esta obra fue más que nada el decir, bueno, realmente qué tanto paramos nosotros en nuestras vidas, qué tanto pausamos la máquina, ¿no? Y respiramos de forma consciente y qué tanto nos damos cuenta de lo que verdaderamente necesitamos y lo que no. Creo que ese es como el puntapié, ¿no? Entonces, bueno, por eso cada una de estas historias que te digo, mini historias, ¿no? Que van a. Tienen que ver un poco con eso, ¿no? Con quizás situaciones puntuales de cada una de las personas que las va a transitar y capaz que de este momento o a lo largo de la vida, ¿no? Como que bastante abierto en ese sentido. Qué lindo, qué lindo. Va a estar muy bueno, la verdad. No tengo que. A mí me lo vendieron muy bien, no sé a la gente que está en su casa, yo estoy segura que también. Ahora capaz que hablamos un poquito también con otros de los bailarines, Cecilia y Ícaro, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias por visitarnos. Díganme, ¿hace cuánto bailan ustedes? Bueno, justamente recién hablábamos de eso. Coincide que al menos Dayana y nosotros dos y algunos de los otros compañeros que participan del espectáculo bailamos desde muy chiquititos, ¿no? Desde los 6 años aproximadamente, por decir un promedio, y estamos algunos pasando los 30 largamente. Así que es toda una vida dedicada a esto. Ahí está. Y bueno, ¿qué se siente poder estar en este espectáculo en particular? Bueno, la verdad que es una invitación más que bien recibida, ¿verdad? Es siempre poder expresarnos desde nuestro arte es un privilegio y en las condiciones y con el equipo que lo que hacemos más todavía.
como comentaba Dai recién, la manera de entenderse como grupalidad, exorcizando algunos temas personales, da la contención necesaria que se refleja muy bien con el estilo del arte flamenco, de ese sentirse seguro gracias al equipo que acompaña. Así que la verdad que es una propuesta muy, muy buena. Cecilia, ¿qué les dirías a esas chicas, chicos que están en sus casas y quieren por ahí incursionar en el flamenco? Que se animen, que es dentro de la danza para quienes nos dedicamos y vivimos de esto, no solo de bailar, sino de dar clases y de participar de este tipo de propuestas, que es solo animarse, que tiene cierto grado de complejidad y hay que estudiar mucho, pero dentro de las disciplinas de la danza, para mí, creo que los vamos a compartir, es de las más completas a nivel no solo técnico, sino a nivel de posibilidad de expresión. Para nosotros el flamenco es nuestro lenguaje, es el lenguaje que nos llena más para poder expresar lo que nos pasa en la vida. Qué lindo. Ícaro, decime, ¿cómo invitarías a la gente a venirse el 28 y el 29 a ver Respira? Bueno, los invitamos a que acompañen este ritual y que sean partícipes de esta escena flamenca actual del Uruguay, que está en muy alta estima. Y, por supuesto, recordarles a todos que las entradas están en venta en Ticantel, en la sala del teatro también, es el 28 y el 29, y que los esperamos, como decía Ceci, capaz que las personas que tienen ahí como unas ganas de pensarse flamencas y demás, acercarse a este tipo de espectáculos puede ser súper enriquecedor para nutrir ese gusto. Muy bien, qué lindo. Bueno, todo dicho en este móvil, yo les dejo que se vayan a bailar y para que nos despidamos con esa imagen y ese sonido de ustedes haciendo lo que les gusta hacer. Así que todo suyo este salón. Muchas gracias. Qué lindo.